A su nombre, gloria, gloria al Señor. Vamos al libro de Apocalipsis, gloria a Jesús. Alabanza a tu nombre. Es el último libro de la Biblia. Gloria al Señor, es el último libro de la Biblia. Gloria al Señor. Amén. Y se encuentra en el capítulo, alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. En el capítulo 19, amén, versículo 16, le puse por título, gloria a Dios, ¿cuál es la esperanza que sustenta a la iglesia? ¿Cuál es la esperanza que sustenta a la iglesia? Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Apocalipsis capítulo 16, versículo 6 en adelante, vamos a leer del 6, aleluya, al 8. Capítulo 19, capítulo de Apocalipsis 19, lo repito, versículo 6. Amén, del 6 al 8. Apocalipsis capítulo 19. Gloria a Dios, lo tenemos todo. Amén. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de gran trueno que decía, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Amén. Gocémonos y alegrémonos. Díganlo conmigo. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque lino fino es la acción justa de los santos. A su nombre, gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios, Señor, te damos la gracia en esta mañana. Una vez más, porque tú eres bueno. Una vez más, porque tú eres grande. Señor, me presento delante de tu presencia una vez más, pidiéndote, Señor, que tú me des, Señor, la fluidez, Padre amado, las palabras, Padre celestial, para cada uno de nosotros, Señor, que lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Y quisiera cantar un cántico que se llama Sustenta. Gloria al Señor. Amén. Por eso le puse por título, ¿cuál es la esperanza que sustenta a la iglesia? Gloria a Dios. Amén. Yo no sé cuál es la esperanza suya. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Usted puede adorarle si puede. Si usted lo puede cantar también conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Susténtame, Señor. Susténtame, Jesús. Hasta que llegue el día grande del Señor. ¿No ves que débil soy? Que tiemblo ante la tentación del enemigo tentador. Dame fuerza, dame aliento. No te olvides de mi llanto. Dame fuerza, dame aliento. No me olvides porque polvo soy. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, como a tu siervo Elías cuando no llovió. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, que tengo miedo, yo no quiero regresar. Dame fuerza, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerza, dame aliento, no me olvides porque polvo soy. ¡Aleluya! Te adoramos, Señor. Dile todos los días, Señor, susténtame con tu palabra, susténtame con tu Espíritu Santo.
olvides en mi llanto. Dame fuerza, dame aliento, no me olvides porque polvo soy. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, hasta que llegue el día grande del Señor. ¿No ves que débil soy, que tiemblo ante la tentación del enemigo tentador? Dame fuerza, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerza, dame aliento, no te olvides porque polvo soy. Dame fuerza. Aleluya, te adoramos, Señor. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, que tengo miedo, yo no quiero regresar. Dame fuerza, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerza, dame aliento, no te olvides porque polvo soy. Dame fuerza, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerza, su nombre. Gloria al Señor. ¿Cuál es el día grande del Señor? La iglesia de Jesucristo, ¿lo puede decir? ¿Cuál es el día grande del Señor para nosotros, la iglesia? ¿Cuál es? Su venida. Nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos esperando que venga usted. Estamos hablando con la iglesia espiritual, la iglesia de Cristo, la que antes vivíamos en tinieblas y ahora estamos en la luz admirable que es Cristo Jesús. La que antes vivíamos poniendo la mirada, amados hermanos, aleluya, en el presidente, en el alcalde, en mi amigo, en el compañero, en la comay. Teníamos tantas expectativas en nuestra vida cuando nosotros no conocíamos a Cristo. Pero ahora que hemos conocido a Jesús, aleluya, nuestra expectativa es: Señor, ven pronto. Al final del Apocalipsis, dice en el libro Apocalipsis, Juan: Señor, ven pronto, no tardes en venir. Gloria al Señor, porque nuestra esperanza debe de estar puesta constantemente en el Señor. Trabajar para el Señor, amados hermanos, como que viene de aquí a 100 años. Pero estar preparado como que viene entre un día o dos días, una semana. Gloria a Dios. La novia se ha vestido, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. De ropa de lino fino. Dice, alabad a Dios, gocémonos, alegrémonos, porque la novia está preparada. Esto representa a la iglesia, amados hermanos. Yo no sé usted, pero yo no sé si usted ha estado en alguna boda. Yo no sé si ha sabido cuál han sido los preparativos, amados hermanos. Yo no sé si usted ha visto lo que es una quinceañera, cuántas cosas hay que hacer. Pero cuando se hace una boda, amados hermanos, una boda, amados hermanos, conlleva mucho trabajo. Una boda que se prepara como es. No de la noche a la mañana te vas a casar y vamos. Dentro de dos semanas te casas. No, hermano. Tiene que ser una boda, aleluya, que Cristo está esperando para que la novia, amados hermanos, que esté esperando a ese novio, esté constantemente consagrada. Uno de los requisitos para la iglesia del Señor, que esté consagrada a Él. Aleluya, amén. Yo no sé si usted, amados hermanos, está entendiendo qué es consagración. Consagración, amados hermanos, es una entrega total en cuerpo y alma. Gloria al Señor. Para ese esposo que viene a buscarla,
Gloria al Señor. Los preparativos en la iglesia, como los preparativos, gloria a Dios, de que hay en el mundo secular, gloria al Señor, de lo que es el casamiento, eso no lo inventó el hombre. Esto lo trajo Dios, aleluya, al mundo para que entendiese, amados hermanos, lo serio que es una boda. Cuando usted ve, gloria al Señor, que una joven, ¿cómo se cuida? Cuando una muchacha se va a casar, ella no entra a cualquier lugar. Escuche bien. Esta muchacha no anda con cualquier amiga. Porque ella entiende y comprende que se está cuidando para un esposo que viene a buscarla. En la cultura hebrea, cuando nosotros miramos que José se había desposado con María, desposado quiere decir que ya los padres se habían comprometido en que José y María se iban a casar. Se hizo un compromiso. Y José le daba la palabra. Hoy en día, amados hermanos, en el tiempo que vivimos, la palabra queda en cuarto o quinto lugar. Nos dicen, mañana nos miramos, pero en verdad el mañana no llega. Usted, amados hermanos, le dice a alguien, yo necesito que tú me regreses el dinero tal día. Y la persona le dice, no, yo se lo voy a regresar. Y pasa un año, pasa dos años, y el dinero no retorna. No hay palabra. Los hijos de hoy en día nos dicen, sí, papi, yo voy a estudiar y este año le voy a echar mucha gana. Y yo solo voy a tener en mi report card AB. AB. Eso voy a sacar todo el tiempo. Y cuando le llevan el report card, solo tiene CD. ¿Dónde está lo que tú prometiste? Yo tenía esperanza en ti, pero solo tiene CD. Yo le decía a mis hijos y a mis nietos, le digo yo a ellos, principalmente María y Beliz, que por cada A que ella saque en todo ese trimestre, le iba a regalar $20. Si sacaba una B, le iba a regalar $10. Eran $30. Pero si sacaba un C, D, se borraba todo lo demás. Entonces tenía que verdaderamente tener pasión para el estudio, no perder el tiempo. Ni estando bobeando en el internet con el teléfono, ni mandando textos, nada, testeando a nadie. Porque su misión es, aleluya, sacar unas buenas notas. Tengo un sobrino que se va a graduar el año que viene, con ayuda de Dios, médico general cirujano. Eduardito Hernández se llama. Yo conocí a ese niño, el hijo de mi hermana, Jenny. Le digo que tiene dos o tres casas allá en Miami. Y este niño, amados hermanos, solamente sacaba A en high school. Y lo más lindo de todo es que cuando él se gradúa con honores, amados hermanos, le dan la beca que él estaba pidiendo. Y me decía, tío, ore, porque yo necesito estudiar, tener esa carrera. ¿Y qué quieres estudiar? Yo quiero ser médico cirujano. Y este muchacho, desde que se graduó de high school, entró directamente a la universidad. Tuvo dos años en el college, después siguió para el estudio, amados hermanos, y ya han pasado ya 7 años, y ya él se gradúa el año que viene. Y solamente tiene 27 años. Se graduó a los 18, entró a los 19, 2 años en el college, y los otros 2 años de
en el, la escuela de médico allí, allí en Miami, Monte Sinaí. O sea, amados hermanos, verdaderamente que hay personas que dentro de usted y familiares que usted tiene esperanza en ellos. Y usted dice, yo sé que este muchacho va a salir hacia adelante. Yo sé que esta hija mía va a salir hacia adelante. Porque veo en ella la capacidad, la entrega total de estar estudiando. ¿Sabe lo que hacía este joven? Como le quedaba más cerca la casa de mi mamá para ir a la universidad, se mudó con mi mamá. Este muchacho estudia, amados hermanos, cuando él llega de la universidad, comienza a estudiar ya desde las 8 de la noche hasta las 1, 2 de la mañana. Se levanta a las 4 y sigue pegado de nuevo con los libros, amados hermanos. O sea, él, su meta es graduarse de doctor. Tanto fue que yo me quedé tan asustado. Él tuvo una novia que se graduó de high school junto con ella. Ella cogió la escuela de magisterio, de ser maestra de high school. Se gradúa ella primero, claro, porque es una carrera muy corta. Pero dice él que él miraba que la muchachita se le pegaba como un chicle. Quería estar guindada como un llavero. Amados hermanos, y entonces pues no le daba tiempo ni para respirar. Su prioridad era el estudio. Y le digo, yo te amo mucho, pero yo todavía no sé si me voy a casar contigo. Y yo quiero decirte que muchas gracias, perdóname, y gracias por el tiempo felices que tuvimos. Pero yo necesito una entrega total, las 24 horas, 7 días, 24 horas, porque mi meta es graduarme. La muchacha se fue muy triste, porque la pasión y el amor que él tiene es ser médico cirujano. Así debe de ser la iglesia. La iglesia de Jesucristo debe tener pasión. Pasión para estudiar la palabra del Señor. Este joven se entrega, amados hermanos, estudiando la palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. El joven que es mi sobrino no es tan cristiano como muchos de aquí, pero él lee la palabra. Él ora y él ayuna. Porque le hablé de Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y él leyó y creyó en su palabra. Pero vive entregado, amado. Usted ve la mirada de él, sus ojos. Un muchacho, amados hermanos, que verdaderamente, verdaderamente, aleluya, amén, hay ternura. Hay en él fidelidad en este muchacho. Y me siento contento. Gloria al Señor. Cuando Dios, amados hermanos, nos pide a nosotros, a la iglesia, que nosotros, amados hermanos, dejemos todas las cosas del mundo, porque Él nos ha prometido darnos, aleluya, algo mejor de lo que está en la tierra. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Gloria al Señor. Cuando nosotros no reconocemos muchas veces las bendiciones que tenemos alrededor de nuestra vida, nos volvemos tan malagradecidos con nuestros padres principalmente. No nos damos cuenta muchas veces lo que nosotros tenemos dentro de la casa. Tenemos padres que son cristianos. Aquí hay padres que sí son verdaderamente cristianos. Por no decir todos. Pero aquí hay padres que son verdaderamente cristianos. Que le demuestran a sus hijos que sí aman a Dios. Y muchas veces los hijos, amados hermanos, no se dan cuenta de los padres que tienen. No se dan cuenta. Algunos sí se dan cuenta. Como a la historia que escuché, amados hermanos, de una niña que está en la escuela y la maestra le dice que haga una lista
a todos sus alumnos de las siete maravillas del mundo. Quería saber la maestra si sabían estos jóvenes que estaban pasando, para, yendo para high school, y le hace el examen. Yo quiero saber cuáles son las siete maravillas del mundo. Y con esto van a tener, le dice, una A, el que lo haga, el que lo conteste. Y todos los jóvenes empezaron, señoritas, a escribir las maravillas del mundo. ¿Cuáles son? Decía el otro. El otro le decía, dime. Y se prohibió copiar. Aquí no, los hijos de nosotros no se copian. Gloria al Señor. Amén. Porque yo creo que somos cristianos. Yo creo que somos cristianos. Gloria al Señor. Y no debemos de pedir copiarnos, en mucho menos en los exámenes. Gloria al Señor. Mire, yo conocí un muchacho allí en el Instituto Bíblico. No voy a decir su nombre. Y este muchacho en el Instituto Bíblico no era ni bueno ni era ni malo. Pero la esposa era bien excelente en los estudios en el Instituto Bíblico. Y cuando estaban haciendo el examen, el muchacho, si no lo sabía, lo dejaba y pasaba a otra y entregaba el examen. Y la esposa le decía, dime cuál es la pregunta que tú quieres, yo te la paso. Le dice, no. Aunque me dé la pregunta, no la voy a poner. Porque eso se llama, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Fraude. Estamos mintiendo. El maestro se iba, nos dejaba solo. Y éramos como 25 alumnos, amados hermanos. Y nos dejaba solo. Y la esposa le decía al esposo, dime, ¿qué pregunta? Dímelo, yo te la paso. La número 6, la número 5. Nosotros debemos de quitarnos toda esa mala costumbre. No maña, porque maña son los que agarran los animales. Pero debemos quitar esa mala costumbre nosotros. Y somos cristianos y estamos en el Instituto Bíblico. Y la profesora ponía amén, un escrito en la pared. Los ojos de Jehová están atentos a los hijos de Dios. Aleluya. Pero lo miraban y lo pasaban por alto. Y así nos pasa a nosotros, la iglesia. La iglesia no, muchas veces el ángel de la iglesia, el pastor, el evangelista, quien venga a predicar, pasamos por alto las palabras del Señor. Porque nosotros no queremos, como que no somos privilegiados, como que no somos privilegiados para irnos para con el Señor. Se supone que sí, porque fue por gracia que nosotros recibimos la salvación. No por obra, para que nadie se gloríe. Amén, amén, aleluya. Pero nosotros no podemos estar mintiendo. Gracias, Señor. Ahora vienen los tax. Dentro de un mes comenzamos a hacer los income tax, mes y medio. Bendito sea, Señor, aleluya. Y le dice que le va a hacer la planilla. ¿Tenés gastos? Sí. Y yo estuve trabajando de aquí a Chiquiritagua, iba a 2 horas caminando, 1 hora de regreso, 1 hora de venida, pues poner llantas. ¿Cuántas llantas? Bueno, yo le puse la más chipio para ponerle que son Goodyear. ¿Cuánto te costaron? Me costaron 250 porque la compré ahí en remate. Vamos a ponerle 600. Y así usted está diciendo sí. La iglesia de Cristo no es así, porque si usted mira como dice aquí arriba en el 8, gloria a Dios, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Yo no sé si está entendiendo el mensaje. Las acciones justas, gloria a Dios, de los santos. No las acciones injustas. ¿Cómo nos vamos a vestir de lino fino si constantemente nosotros estamos regándole, hermano? No podemos. ¿Por qué?
Porque aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable, Él nos está mirando a nosotros de día y de noche. Amén, amén. Usted dirá, pastor, yo no creo. Vamos al Salmo 33. Salmo 33, por favor. Salmo 33. Todavía no hemos terminado la historia de la niña de las siete maravillas del mundo. Lo dejamos en un time out. Salmo 33, porque muchas veces nosotros decimos, no, si Dios no mira, lo que Dios mira es el corazón. ¿Y tus acciones? No, porque yo lo hice jugando. No, hermano. No. Aleluya. Salmo 33. Bendito el que vive para siempre. Gloria a Dios. Qué bueno es adorarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre. La iglesia de Cristo está preparada. Gloria al Señor. Versículo 18 al 22. Este fue lo que puso la maestra en la clase, amados hermanos. Estábamos recibiendo la clase de Apocalipsis. Gloria al Señor. Y la esposa le decía, dime, que tú, yo te lo digo. Gloria al Señor. 33:18, lo tenemos. You got it, guys. Gloria a Dios. He aquí el ojo de Jehová sobre los que temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte, para darle vida en tiempo de hambre. Aleluya. ¿Qué dice el 20? Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegra nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Aleluya. Pero Dios demanda de nosotros lealtad. Dios demanda de nosotros honestidad. Dios demanda de nosotros transparencia. Iglesia, joven, eso es lo que Dios demanda de nosotros. Muchas veces lo que nosotros decimos, amén, bueno, Dios sabe que yo no soy perfecto. Y si eso se sabe, que por eso vino a morir por los imperfectos, por los que las regábamos siempre. Y que siempre teníamos problemas. Ahora, no es que no vamos a tener problemas hoy cuando ya estamos en Cristo Jesús. Pero ahora Cristo Jesús nos enseña cómo no meternos a problemas. ¿Cómo nos enseña a salir de los problemas? ¡Aleluya! Antes usted tenía dos mujeres y tres. Ahora en Cristo Jesús le dice solo una. Y usted tenía que robar, trampear y todo para usted mantener a las dos y tres mujeres. Porque le llamaban el Casanova. ¿Entiende? Tenía que hacer tantas cosas. Pero nosotros en Cristo Jesús, ya eso no va. Porque tenemos que ser nueva criatura. Gloria al Señor. La boda del Cordero se está preparando. La novia, ¿qué es lo que exige Cristo? Amados hermanos, como le dije al principio, que seamos leales a Dios. Usted encontró una cartera en el piso. Y la encontró con 300, 500 dólares. Y es que Dios nos está probando muchas veces, hermano. Quizá usted no lo sabe, pero los ojos de Jehová están atentos a las personas que son justas. Y Él te está chequeando. Y te dice Dios, el Espíritu Santo, a la conciencia, regrésala. Regrésala. Y usted se pone a batallar, pero son 500 dólares. Pero ahí está la licencia. Busca un teléfono que él tenga allí. Yo encontré una cartera ahí en McDonald's de 500 dólares. Y estaba pasando una situación económica muy fuerte. Y eso fue hace como 3 años. Bueno, casi siempre paso situaciones económicas.
Gloria a Dios. Ríanse, no importa. Porque me gusta también ayudar a las personas. Dios lo sabe. Y cuando salgo, lo salgo, no voy a decir el nombre del restaurante. Sí, pues McDonald's. Gloria al Señor. No es que sea uno de mis preferidos, pero me gusta el coffee. Gloria al Señor, ¿verdad? Y cuando entro, pues, tengo que irme más rápido que ligero porque tengo que llegar a my house. Y cuando salgo, veo en el drive-thru que es una cartera. Oh my God. Y estaba bien corta. Usted sabe que los caballeros, casi la mayoría, andan en una cartera gorda. Pero usted está pensando que tiene mucho dinero y son papeles. Tarjeta de mengano, tarjeta de sutano, tarjeta de perecejo, tarjeta de todo el mundo. ¿Me entiende? Pero no son tarjetas de Mastercard y son Visa, no son tarjetas de Juan de los Palos y de todo el mundo. Y veo una tarjeta, la cartera corta. Y yo me levanto, me agacho y la agarro. Y me meto de nuevo al McDonald's y me voy al bathroom. Y digo, Señor, voy a chequear. Sí, ya, yo sé lo que tú estás pensando. No va a ir al cielo, Yolanda. Gloria al Señor. Y yo empecé a chequear. Y era un muchacho mexicano como nosotros. Tenía $500. Tenía 4 billetes de a 100 y 2 de a 50. Y miré unos teléfonos allí. Y empiezo a llamarme. Decía yo, si lo regreso aquí a McDonald's, a la cajera o a la que sea, no sé qué va a pasar. Mejor yo voy a hacer el trabajo. Y empecé a llamar y a llamar y contacté al papá. Y el papá me dice, no, yo no soy yo, ese es mi hijo, porque yo soy ciudadano. Me dice, pero yo lo llamo y él lo va a llamar a usted. Me llamó, entonces yo, ¿cómo te llamo? Yo me llamo Gerardo Fulano de Tal, ¿ok? Bueno, yo encontré la cartera. Sí, me dice, lo que pasa es que cuando fui al drive-thru, yo me puse la cartera dentro de las piernas. Pero me bajé porque como quedaba, venía en una troca y quedaba muy largo para coger todas las cosas. Abro la puerta y ahí se me cayó. Digo, ok, dígame, mañana lo miramos ahí en Sears, otro anuncio no pagado. Gloria al Señor. Y lo miramos allí, dígame cómo viene, si usted es calvo, si tiene ojos verdes, si qué camisa trae. Amén. Y me dice la fecha, como dice allí la driver license. ¿Y cuánto tenía? En la cartera también. No me diga ahorita, cuando nos miremos. Así fue, él llegó, aleluya, y lo miré. Primeramente estuvo desde lejos mirándolo sin la verdad. Gloria al Señor, se miraba mejor en la licencia. Aleluya. Y resulta que sí, hablé con el muchacho, muy honesto, andaba con su esposa. Gloria al Señor, y dije, ¿cuántos años tienen? ¿Qué me naciste? ¿Cuánto había en la cartera? ¿Qué color es la cartera? Tal y ok. Digo, aquí está. No, pues es que, ¿cómo vas a entregar? Ay, tenía la tarjeta de residencia. ¿Cómo vas a entregar a alguien que llega? Yo soy Juan Camaniel. ¿No puede usted? No, no. El caso es que le entregué, amados hermanos, y dije, pues Dios te bendiga, y pues, cuida tu cartera. Me dice, no, me dice, yo quiero darle algo. Le dije yo, bueno, a mí no me molesta. A mí lo que me molesta es que no me moleste. Pero le dije yo, si quiere dar algo, pues cosa tuya. Vino el muchacho y me dio $200. Aleluya. Amén. Me dio $200, amados hermanos. Lo que quiero decirle es que Dios, amados hermanos, sabe nuestras necesidades. Y Él va a hacer cualquier cosa para que usted, amados hermanos, sea bendecido. Amén. Pero nosotros no nos pongamos a hacer trampa para poder conseguir las cosas supuestamente más fácil. Y a veces las cosas más fáciles resulta que son un problema a la larga.
La iglesia de Jesucristo tiene que estar, amados hermanos, ojo al avisador, ojo al enemigo, porque va a traer, amados hermanos, quizás algunas cosas para que aparentemente se ven buenas. Amén. Para que usted deje de asistir a la iglesia, para que usted deje de hacer tantas cosas. Y usted dice, no, bueno, yo voy a ir a tal lugar porque yo creo que lo mismo. No, el cristiano, amén, que es consagrado y está en esta iglesia, debe de estar aquí, amado hermano, los tres días a la semana, martes, jueves y domingo. Debería de estar, aunque aquí hay muchos que muchos están aquí. No voy a decir los nombres porque después se van a poner jelly, celoso. Pero aquí están, amados hermanos, siempre, no fallan. Por muchos años. Gloria al Señor. Y eso es lo que le gusta a Dios, la perseverancia. Constantemente, Señor, aquí estoy. Que va a predicar la niña, fulano de tal, no importa. Servicio de niño es palabra de Dios. Amén. Si usted tiene esa mente así, amén, la mente de Dios, entonces Dios lo va a premiar a usted. Pero cuando nosotros, amados hermanos, ponemos las cosas como que no interesa. De todos modos, van a decir lo mismo. Dios quiere hablarte, aclararlos a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Dios, amados hermanos, nos dice en su palabra, gloria al Señor, amén, que la esperanza de Dios no avergüenza. La esperanza de Dios no avergüenza. Dios no ha dado la esperanza de que un día las trompetas, amén, sonarán y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para irnos a unir en las nubes. Amén. Cristo no viene a la tierra. Aleluya. Vendrá a la tierra la segunda vez que va a venir con la iglesia. Montado en un caballo blanco viene mi Señor. Aleluya. Y usted va a venir con Él. Cada uno de nosotros para reinar aquí en la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Ya esos huesos que a usted le duelen, amados hermanos, ya ese problema que usted tiene en las piernas, se le van a quitar. Ya ese problema que usted tiene de levantarse en la mañana para ir al trabajo. Aleluya. Amén. El problema que usted tiene para ir a la escuela. Amén. En la mañana, con ese frío a veces. ¿Ah? Todo eso se va a ir cuando nosotros nos vayamos con el Señor. En la boda del Cordero, amados hermanos, ¿qué comida no va a haber allí? Saca la cuenta que una de las comidas que hay allí, gloria al Señor, el profeta Elías le llevaron un pan, una torta del cielo. ¿Y usted sabe cuántos días él corrió y caminó? Muchos días, amado. Recobró fuerza con un pedazo de pan o con una torta del cielo que se la llevó el ángel. O sea, nuestra vida va a ser diferente. La esperanza que tú debes de tener siempre. Amén, aleluya. Que un día nosotros volaremos y estaremos con el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Allí vamos a estar. Entonces la maestra le había dicho a los alumnos, volvemos a la maestra, que pusieran las siete maravillas del mundo. Y los jóvenes empezaron a poner. Una de ellas era, ¿alguien me puede decir de los jóvenes cuál es una de ellas? La muralla china. La muralla china, gloria al Señor. Esta es una de las maravillas del mundo. Otra de las maravillas del mundo son las pirámides de Egipto. Y lo ponían las pirámides de Egipto. Aleluya. Y pusieron muchas. Y todos entregaban su papel. Pero había una niña, una jovencita, que ya llevaba como 37 maravillas. Y le dice la profesora, hija, todos han entregado su papel. ¿Por qué tú no las has entregado? Es que todavía me falta. Pero si solamente son 7. Le dice, sí, pero yo tengo más. Entonces le dijo a la maestra, mira, vamos a escuchar la que tú tienes. Por lo menos danos 7 de las maravillas del mundo. Y entonces la niña
empezó a leer. Gloria al Señor. Mi alma te alaba. Mis siete maravillas del mundo son, dice la niña, mis ojos, porque puedo ver todo lo que Dios hizo. Aleluya. Mi boca, porque puedo hablar y cantarle a mi Señor. Aleluya. Está enfrente de todos los niños, de los jóvenes ahí. Aleluya. Cuando la niña empezó a hablar, la primer maravilla, la maestra empezó a llorar. Aleluya. Número uno, mis ojos, porque puedo ver todo lo que hizo Dios. Mi boca, porque puedo hablar, cantarle a mi Señor. Mis oídos, porque puedo escuchar las alabanzas de los pajaritos, los ríos, el mar. Puedo escuchar la voz de los niños y de las niñas. Mis oídos, qué maravillosas son las cosas que Dios ha hecho para mí. Mi mano, porque puedo tocar, puedo palpar, puedo hacer mis tareas y ayudar a mi mamá. Mis pies, porque puedo caminar para ir a la iglesia, para ir a la escuela, aleluya, y para ir con mis padres, aleluya, a algún restaurante. Número 6, el olfato. Porque puedo respirar y puedo sentir, aleluya, el aroma que hay en la tierra, en los lugares donde yo voy. Usted sabe que usted llega a un lugar y hay una panadería y usted siente, aquí están haciendo pan. Oh my God. Qué cosa maravillosa lo que Dios te ha puesto en ti y tú no te has dado cuenta. Aleluya. Gloria al Señor. Qué lindo ver un niño caminando de un año que te sonríe. Aleluya. Gracias Cristo. Aleluya. Qué grande es el Señor. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Gloria al Señor. Dice el olfato, porque puedo respirar la comida de mi mamá. Gloria al Señor. Qué rico cocinan las abuelas también, hermano. Gloria al Señor. A mí me gustaba ir mucho donde mi abuela. Y también me gusta ir mucho donde mi suegra, porque sí cocina muy rico. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre. Puedo distinguir el aroma de las flores, de las comidas. Número 7. Aleluya. El paladar. Gloria a Dios. ¿Usted sabe qué es el paladar? Cuando usted se agarra, amados hermanos, una nieve. Aleluya, de vainilla con chocolate. Y usted lo prueba. Gloria al Señor. Cuando usted prueba las tortillas que hace su esposa, hermano. Aleluya. Cuando usted hace, es que, mira lo que dice ella, porque puedo saborear la rica comida de mi mamá, los pasteles de mi mamá, las nieves, amados hermanos. O sea, son 7 maravillas que solamente Dios las puede hacer. A ese tú le estás sirviendo. Aleluya. No la muralla china, no los edificios, a ver, las pirámides de Egipto, eso no importa. El cielo y la tierra pasarán, a mi palabra no pasará. Gloria al Señor. Y usted ve cómo los maestros se le imponen a los jóvenes de estar estudiando tantas cosas, que es buena, pero no es excelente. Hay cosas que son buenas, pero no son excelentes. Excelente es que nosotros instruyamos a nuestros hijos en la palabra del Señor. Tendríamos menos guerras, tendríamos menos muertes, tendríamos menos enfermedades, porque la palabra es medicina a nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Aleluya. 7 maravillas. La iglesia debe de estar constantemente agradecido todo el tiempo. Señor, ¿cómo puedo agradecerte? Vive en santidad. Alábame todo el tiempo. Aleluya. Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tu alabanza, no la alabanza, tu alabanza estará de continuo en mi boca. Gloria al Señor.
¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar tu palabra. Dios es lo que quiere que la iglesia esté preparada. Que no se desanime. No podemos desanimarnos, amados hermanos. De ninguna manera. A cada uno de nosotros Dios nos llamó. Nos puso un nombre. Dios nos llamó para que fuéramos, amados hermanos, hombres y mujeres, reyes y sacerdotes. No sé, muchas veces nosotros nos desanimamos tan flojamente. Por cualquier cosa nos desanimamos. Santo eres, Señor, aleluya. Yo no sé cuando usted se ha leído el libro de Josué. Cuando Dios le había dicho a Josué que pasara al río del Jordán, y le dio la directriz, le dijo: mira que te mando, que te esfuerce, que sea valiente, no temas ni desmayes, por donde quiera que tú vayas, yo iré, solamente guarda mi palabra. Y si tú guardas mis palabras y las cumples, yo te voy a dar fuerza. Yo voy a estar contigo, joven. Aleluya, dice el Señor. Yo te voy a dar salud, yo te voy a dar sabiduría, yo te voy a dar inteligencia. Amen. Solamente vives para mí. Porque eres la iglesia del Señor, la que va a ser arrebatada, la que vamos a irnos para el cielo. Entonces la escuela al joven debe de ser, amados hermanos, marcar la diferencia entre los jóvenes que están en el mundo como que tú no estás con ellos. Estás con ellos, pero no eres de ellos. Estás con ellos, pero no eres de ellos. El Señor le decía en capítulo 17 del libro de San Juan, la oración: Señor, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Solo te pido que los cuides y que los guardes. ¿Entiendes? Nosotros que somos hijos de Dios, no podemos nosotros, amados hermanos, amén, ser amigos de las tinieblas. Jamás. Ahora, tampoco es que nosotros, así como Dios nos salvó a nosotros y tuvo misericordia, tú mismo hablarle. Que Dios te ponga la persona para que puedas hablarle del evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Debemos de ser, amados hermanos, gente perseverante. Cuando Josué le dijo que pasara y que iba a caerse los muros de Jericó, gloria al Señor, el pueblo de Dios miró cómo Josué, amén, Dios estaba con él. Y una de las cosas tan bonitas que Dios hizo con Josué, cuando iban a pasar el río del Jordán, pusieron a los sacerdotes, amados hermanos, amén, con el arca en el río, porque el río estaba bien fuerte. ¿Y qué hizo el río? El río se abrió. Y pudieron pasar más de 5 millones de personas. Más de 5 millones. Imagínese usted cómo estaban esos sacerdotes allí, amados hermanos, firmes. Si pasar 50 personas en mucho tiempo, póngale 50 personas, amados hermanos, por minuto. Pasar al otro lado del río. Y póngale 100. Gloria al Señor. Y pasaron todos al otro lado. Cuando los muros de Jericó se cayeron por la palabra del Señor, que Dios le había dado la directriz a Josué, le había dicho que no tomaran nada de allí y que el oro y la plata iba a ser para el servicio del Señor. Gloria al Señor. Pero hubo uno que había visto, amados hermanos, aleluya, muchas cosas, y había escuchado que el mar, gloria a Dios, se había abierto. Había escuchado las plagas, porque este era de los jóvenes que entraron después de los 40 años en el desierto. Sus padres no entraron. Y está mirando cómo se abre, amados hermanos, el río del Jordán. Y está mirando cómo los muros de Jericó se cayeron solamente con decir: ¡se caen los muros de Jericó! Y sonaron las trompetas. Después que dieron 7 vueltas, dieron otras 7 más. La directriz era que no tocaran nada. Y dice la Biblia que este hombre miró un lingote de oro grande. Miró un manto babilónico. Miró muchas monedas
Dijo, no, aquí es hora de yo hacerme rico. Los ojos de Jehová están atentos a las personas que son justas. Y aún a los que no son justos, los está mirando. Agarró todas sus cosas escondidas y lo metió en la tienda. Metió en la tienda, amados hermanos. Todo eso que Dios le había dicho que no tocara nada. Cuando ganaron la guerra, por mano de Dios, un general que anda con él le dice, mira, José, nosotros hemos ido a investigar, allá lo que hay son 3,000 personas, 3,000 a 5,000 personas. No es necesario que llevemos todo el ejército. Nosotros vamos allí, están atemorizados. Se fueron una semana después para allá, un grupo de soldados, eran como 2,000 soldados, y cuando van allá, amado hermano, ¿sabe lo que pasó? Barrieron con los soldados de lo de Israel. Todos casi murieron. Solo escaparon algunos para dar la noticia. Nosotros fuimos allí, fuimos invadidos. Entonces Josué se rompe la vestidura y se va a la tierra llorando. Pero Señor, ¿por qué tú nos mandaste que viniésemos aquí y ahora un pueblo pequeño nos ha derrotado, Señor? ¡Qué vergüenza! ¿Por qué mejor me hubiese dejado al otro lado de Jordán? ¡Mira que perdimos, Señor! Y le dice el Señor, levántate. Estás llorando como un necio. ¿Acaso tú fuiste el que pecaste? Hay pecado dentro del pueblo. Y por eso ellos tienen eso, lo que se merecen. Hay pecado. Tú no has pecado, pero ahí está la persona dentro que ha pecado. Y una sola persona, amados hermanos, muchas veces daña la viña del Señor. Aleluya. Aleluya. Hay que hacer algo y vamos a hacer esto y lo otro. Y de momento usted ve que están socavando, tirando aquí. Y usted ve que la gente se desanima, pierde la esperanza. Josué había perdido la esperanza. Dice, si solamente era un pueblo pequeño, Jericó era 3 veces más grande que ellos. Y Dios le dice, levántate, ¿qué estás haciendo allí? Tú nos has pecado, el que ha pecado es el pueblo. Yo te voy a decir cuál es, amén, la tribu que pecó. Y el hombre que pecó, yo te voy a decir. Por eso es que necesitamos los dones de discernimiento dentro de la iglesia. Necesitamos el don de sabiduría. Necesitamos que Dios nos ayude. No, porque yo creo que esto es así, porque yo en el mundo me decían el Juan Camaniel. No, hermano, las cosas de Dios aquí es diferente. Aquí el Espíritu de Dios es el que tiene que dirigir la casa del Señor. Si no, no vamos a llegar a ningún lugar, hermano. Entonces vamos a tener que meter todas las cosas del mundo para acá. Y Dios no necesita nada del mundo. Aleluya. Josué, aleluya, le dijo Dios, reúneme a todas las personas. Yo te voy a decir qué tribu está este hombre. Josué había perdido la esperanza, pero cuando Josué tiene su oído, amados hermanos, una de las maravillas del mundo, tiene su oído, amados hermanos, aleluya, seteado con Dios, y le dice, levántate, porque estás llorando. Le habló fuerte el Señor. A nosotros nos hablan fuerte. Ay, mira, ya me dijo eso. Ay, levántate. Tú no has pecado. ¿Qué ha pecado tu pueblo? Reúnenos mañana. Yo voy a sacar la prensa. Pregunta primero. Pero si no quieres salir, yo te voy a decir que bien. Entonces Josué empezó a tener esperanza. Dijo, gracias, Señor. Y Dios vino y le dijo, es fulano de tal. ¿Cómo se llamaba? Acá. Es de la tribu de tal lugar. Y tiene el lingote de oro, las monedas y el manto babilónico debajo de su casa de campaña. Ahí lo tiene. Y llamó, esta es la tercera vez que estoy llamando. Salga la persona que agarró y pecó y por eso Dios no nos dio la luz verde para ir a ese lugar. Salga. No salía. Entonces José dijo, la tribu tal, salga fulano. Ahí salió. ¿Qué robaste? Yo robé el lingote de oro, que yo lo miré muy bonito. Miré las monedas también allí. Miré el manto babilónico.
y me gustó, me tentó. Pero si tú sabías, si ya Dios lo había dicho que no lo hiciera. ¿Por qué lo hiciste? Yo no sé, me gustó. Cada uno de nosotros como líder, amados hermanos, debemos de saber manejar nuestras debilidades. Si usted y yo no sabemos manejar nuestras debilidades, vamos a ser, amados hermanos, aleluya, un bocado fácil para el enemigo. Y para que nuestras debilidades cojan fortaleza, nosotros debemos, Padre amado, amados hermanos, de buscar estrategias. Estrategias de Dios, que es el ayuno, la oración, la lectura de la palabra. No visitar lugares que me va a hacer, amado hermano, menguar para que yo venga a la casa del Señor. Si yo visito lugares que no le agradan a Dios, yo voy a menguar. Mi fuerza se va a caer. Este hombre no pudo. La tentación de él no pudo. Miró tanto dinero. Miró la facilidad de poder ser rico. ¿Dónde lo tienes? Debajo de mi campaña. Tráigalo. Ahora tú, tu esposa, tus hijos, toda tu descendencia va a estar allí en ese monte. Ahí vas a quedarte ahora mismo. Todo el pueblo te van a apedrear. Murieron todos, amado. Toda su familia de este hombre. Por una mala decisión. Cuando nosotros sabemos que la iglesia de Cristo debe de estar preparada. Qué triste que, como dijo la pastora, ella no sabía de este mensaje. Gloria a Dios, que suene la trompeta, amados hermanos, nosotros nos quedemos aquí. Y después viene el anticristo, viene después, amados hermanos, la persecución. Si aquí con costo nosotros le servimos a Dios, con costo, imagínese cuando venga la persecución. Dice, no, usted no puede comprar, ni puede vender, ni puede tener licencia, ni puede hacer nada, hasta que se ponga el sello, amén, de la bestia. Si no, su niño, también como se quedó aquí, también va a perecer, no puede beber leche, no puede hacer nada. ¿Qué hace? Y el enemigo usando a veces a los niños, llorando. ¡Ay, mami, tengo hambre! ¡Ay, Señor, tú conoces mí! Voy a ponerme la marca de la bestia. Sí, hijo, para que vayamos al supermercado Walmart. ¿Entiendes? ¿Sí? No, quizá ya no se llame Walmart, se va a llamar supermercado 666. ¿Sí? Aleluya. La iglesia del Señor debe de estar preparada. ¿Qué es lo que a ti te detiene para que tú tengas ánimo? ¿Por qué pierdes la fuerza tan fácil? No debemos de perder la fuerza. Debemos de apoyarnos en la palabra, en las promesas del Señor. Las promesas del Señor mías son, aleluya. Amén, amén. Aunque el cielo esté oscuro y el sol no alumbre, yo te voy a adorar. Porque Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? Cuando se pasaron contra mí los enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Pero eso lo podemos decir nosotros cuando tú y yo vivimos pagando un precio separado del mundo. Gloria al Señor. Cristo viene pronto. Cristo viene a buscar una iglesia. La novia debe de estar preparada. Gloria al Señor. Todo el tiempo. Aleluya. Termino con esta parte de la palabra del Señor. No la he podido terminar completo. Pero quiero hablar, gloria a Dios, sobre una muchacha. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. A su nombre. Gloria. Nos vamos al libro de Lucas, que dejé a José y a María. Gloria al Señor. Pero el capítulo 15, versículo 8 y 10, ya estamos terminando. La parábola de la moneda perdida. Gloria al Señor. La parábola de la moneda perdida. Lucas capítulo 15, aleluya, versículo 8. A su nombre. Gloria. Yo no sé si usted está entendiendo el mensaje, hermano. Pero yo me lo estoy gozando y Dios me está hablando a mí. El Señor me dice, Enrique Berrío, deja de comer mucho.
No, yo no sé usted, pero a mí me lo dice porque yo soy la iglesia. ¿Qué es lo que hace una novia? Dígame, ¿qué hace una novia cuando le faltan, amén, mínimo 3 meses? Mucha dieta. Mucha dieta. Aleluya. Amén. Ya no va a aquellos lugares al corral que engorda. No, a ese buffet no va. Gloria al Señor. Se compra unos tomatitos. Se compra unos pepinitos. Se compra, amados hermanos, unas lechugas especiales. Amén. Y con costo una tuna sin sal. Aleluya. Y está comiendo eso. Se mide el vestido. Todavía se le ve la barriguita. Gloria al Señor. Se quiere poner el ajustador, el brasier, que ella, que va con esa o esa ropa, necesita ella estar completamente en línea. Iglesia 3, ¿estás en línea con el Señor? Amén. Gloria al Señor. Estás haciendo ejercicios espirituales con el Señor. Amén. La muchacha se mide los zapatos, se ve en el espejo, dice, no me falta todavía. Y la mamá, por darle aliciente, le dice, no, hija, está casi perfecta. Sí, pero falta el casi. Está casi perfecta, pero falta el casi. Gloria a Dios. Y ya cuando se falta un mes, amados hermanos, oh my God. Amén. Usted, ¿cómo está el salón? La muchacha que va a hacer, amén, el pastel. La muchacha que está preparando. Es un corre que te alcanzo. Usted, la muchacha ni duerme. Un día antes que se va a casar, le hacen el peinado y contratan a la hermana Ivonne, aleluya, y la ayudante de ella es Verónica, aleluya, y están ella preparando a la novia. ¿Sabe lo que hace la novia? Porque eso yo lo vi. Cuando se casó, antes de casarse, ella con su peinado hermoso, y le echaron spray, llamados hermanos, por un tubo y 7 llaves. Ese psh, psh, psh. Estaba tan duro el pelo. Aleluya. ¿Y sabe cómo durmió la novia? ¿Quién me puede decir? La cabeza quitada así. Amados hermanos, de espalda en el piso, casi así. Porque ella quería verse preciosa para su novio. Aleluya. Ella quería verse radiante. Sus manos suaves, sus uñas, sus ojos, sus oídos, no habían escuchado cosas malas. Aleluya. Solo querían escuchar la voz de su Señor. Eso es lo que Dios quiere, la iglesia del Señor. Aleluya. Mi alma te alaba. Santo eres, Señor. Aleluya. En esta historia de la moneda perdida, esta parábola, dice, aleluya, que esta mujer, el esposo, que no era esposo todavía, estaba desposada, le había entregado una moneda, amados hermanos, aleluya, unas monedas a ella, como prueba de su amor y que él iba a regresar. De un compromiso que él tenía con ella. Y esas monedas representaban mucho para ella. Y el novio le decía, cuídala como tu vida, cuídala. Para cuando yo regrese, tú me entregues esas monedas. Este joven se fue lejos a preparar, amados hermanos, una morada, una casa. Porque eso consiste, el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis cuál es el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cristo fue a preparar morada, amados hermanos. Y este joven le entrega esta moneda a esta muchacha, a la que está desposada con él. Él fue a preparar un lugar. Eso hacían los hebreos. Los padres de la muchacha y los padres del muchacho se ponían de acuerdo para que este matrimonio mínimo no trabajara un año y tuvieran de luna de miel ese año. Ya tenía casa, ya tenía lo que él quería para llevar a su esposa a la con que él se iba a casar. Qué lindo, amados hermanos.
Amén. Cuando nosotros planificamos todo, cuando nosotros esperamos en la voluntad del Señor. Amén. Iglesia, eso es lo que Dios quiere, que tú y yo nosotros estemos así preparados. Amén. Preparémonos. Cristo está a la puerta. Gloria a Dios. Y dice la parábola que esta mujer pierde una moneda. Ay, dice, va a venir el que va a ser mi esposo. Y dice que removió todo. Quitó las bancas, quitó las sillas, ¿qué no movió? Y cuando la encontró, dice la Biblia, que hizo fiesta. Llamó a sus amigas, le dice, he encontrado la moneda. Ahora no hay problema, que venga mi novio. Aleluya. Dios te ha entregado a ti una moneda preciosa, que es la salvación de tu alma. Yo no sé si tú la has perdido. La tienes, pero quizás se te ha quedado en la casa. Y la has perdido porque le has puesto mucha atención al televisor. La tienes, pero quizás la has perdido. La salvación no la has perdido, pero la tienes como perdida. Porque te ha entretenido haciendo otras cosas. Recupera lo que Dios te ha dado, iglesia del Señor. Vamos a levantarnos y decir, voy a ir hacia adelante. Yo soy la iglesia de Cristo. Cristo me está esperando y yo quiero irme con Él. Mi cultura no me ha dejado nada. Mi padre no me han dejado casi nada porque me enseñaron una religión falsa. Pero ahora te conozco a ti, Señor. Y yo no quiero perder lo que tú me has dado, Señor. Yo quiero irme contigo a la boda del Cordero. Ya el Cordero está preparado, el novio. Ya la novia debe de estar preparada. Amén, para que cuando suene la trompeta, nosotros podamos irnos con Él. A su nombre, gloria a Dios. Vamos a estar de pie para darle las gracias al Señor. Gloria al Señor, aleluya. No sé si está allí, hermano Dani, para que toque alguna alabanza. Gloria al Señor, el altar está abierto. Gloria al Señor. Te doy gracias al Señor. Porque hemos oído tu palabra, Señor. Gracias por las siete maravillas que tú has hecho en mi vida, Señor. Como dice el Salmo 139, estoy maravillado. Son tantas cosas, Señor. Amén, la quiero enumerar, pero no la puedo contar. Se multiplica cada día más como la arena del mar. De todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. El altar está abierto para los que quieran pasar para orar por ti. Gloria al Señor. Pídele al Señor que pueda recuperar tu moneda perdida. Gloria a Dios.